Habrá que seguir la huella de la Greca ya no nada más en Mesoamérica, sino también es en Sudamérica. Ah, y nos hacen una pregunta al respecto. Dicen, las grecas de aquí y las son similares a las de Perú, si las has estudiado, las grecas en Perú o en Tahuantinsuyo. No, desgraciadamente no he podido moverme más allá. Simplemente Mitla me ha ocupado totalmente el tiempo, ¿no? Una variante me llevó alrededor de 5 años, ¿no? Entonces estoy estudiando las demás variantes y yo creo que me será difícil ir hacia el sur, pero para englobar el tema, para verlo desde el punto de vista genérico, sí he volteado hacia Ecuador, hacia Perú, y me he dado cuenta que los principios básicos son los mismos, solo que obviamente había que encontrar en qué lugares específicos se encuentran, qué asociaciones relacionan con los soportes gráficos y pues bueno, pues hacer el contraste, ¿eh? Pero no, es un tema que es amplísimo, ¿eh? No piensen ustedes que con un libro ya se saturó todo esto, no, cuenta muchísimo. Ajá, y se hace también otra pregunta en relación a esto de la concepción. Dice, ¿son los misterios sexuales la regeneración del ser humano desde la visión de los mayas? Los misterios sexuales. No sabría explicar algo sobre los misterios sexuales. Lo que sí, las fuentes que les comenté al final, Laurette Sejourné, López Austin, comentan que sí, que efectivamente el ser humano, la condición humana es la condición sexual, cosa que no tienen las divinidades. Pero las divinidades participan de esta unión sexual, y así es como lo vemos en los códices. Las esencias que se transmiten, las esencias que se pierden, los nahuales cuando van a buscar las almas, que van a estos lugares metafísicos, buscan una parte del ser humano, y esa parte del ser humano es el tona. Y el tona implica una parte importante y vital del ser humano que se puede perder. Eso es una cosa importante. El tona se puede perder, se puede recuperar y el ser humano puede seguir viviendo, pero aminora su paso de vida. Pierde la calidad de vida, según esto, la visión de los nahuales. Pero la sexualidad, ellos explican la sexualidad de una manera muy especial, ¿no? Es decir, no la ven ni pecaminosa ni mucho menos. Es una parte germinativa de la vida aquí en la Tierra. Pero ya hablar un poco de misterios, yo no podría ir en ese sentido. Y bueno, a mí, aprovechando que te bombardeamos, ¿has encontrado algún pigmento? Porque no estaban así, ¿no? Estaban cubiertas en estuco, de color. ¿Y has encontrado algún parámetro de los colores? Sí, esta es una interpretación que hice en el libro que se publicó, porque las de Mitla, las grecas son blancas y el fondo es rojo. Si vemos esos colores en su cosmovisión, estamos viendo nuevamente los opuestos polares, porque estamos viendo el blanco de los huesos del norte y el rojo del amanecer, el lugar de la luz. Entonces volvemos a encontrar otra vez esta unión de opuestos polares, nuevamente el blanco, el lugar de los muertos, el inframundo con el otro lugar. Y los paneles son rojos con las grecas blancas. Ha de haber sido impresionante haberlas visto en sus colores originales. Yo hice una reproducción, pero medio chafa. Pero sí es impresionante verlo con los colores originales. Y ahorita aquí ya se Ya, ya se calma. calma. Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias.